soy Ángela y voy a viajar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esto es Enjoyers Viajeros. Este viaje comienza en el aeropuerto de Alicante con salida a las 8 de la mañana y llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo a las 7 de la mañana del día siguiente. Un total de 24 horas. Nada más llegar al aeropuerto, con un día súper lluvioso, nos recoge un autobús y nos da una ruta turística por el centro de la ciudad y su barrio. Y pasamos por el estadio de fútbol donde ganamos el Mundial en 2010. Es una de las tres ciudades más importantes de Sudáfrica y una de las más pobladas. La constituyen dos colonias, una holandesa y otra inglesa. En esa misma mañana nos llevan a Sea Point, que es una de las playas más famosas y bonitas de la ciudad, con unas vistas increíbles. A esta playa suelen ir muchos surferos por sus grandes olas, debido al gran oleaje durante todo el año. Desde lo alto de esta montaña se puede ver la Robben Island, que fue la isla donde permaneció Nelson Mandela durante 18 años en la cárcel. Bueno, esto fue un vídeo que grabé explicando lo que estaba viendo, pero hubo un problema con el audio y no se grabó bien. Creo que estaba explicando que estaba la cima y que había andado un montón, pero no se veía nada de nada por las nubes. Bueno, este fue mi segundo día en Ciudad del Cabo y fuimos a la Table Mountain, que es llamada así porque es totalmente plana y la llamaron la montaña de la mesa. Tiene 1 kilómetro de altura y 3 kilómetros de ancho. Y en 2012 fue nombrada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Aquí estaba en la cima y debido a la altitud estábamos rodeados de nubes. Hacía bastante frío en comparación con la ciudad, ya que en el mes de noviembre allí es primavera. Y hacía muy buen tiempo y siempre estaba soleado y con mucho calor. Aunque estábamos a más de 1000 metros de altitud, si te asomabas al precipicio solo se veían nubes espesas. Pero por el otro lado de la montaña estaba despejado, menos mal. Al bajar de la montaña hicimos esta parada obligada para todos los turistas. Se llama Bokab, un barrio musulmán lleno de casas de colores. Me encantó. Este es el puerto de Ciudad del Cabo. Es un lugar muy turístico con muchas tiendas y un centro comercial súper grande. Esa tarde nos montamos en un catamarán donde nos llevaron a ver el atardecer sudafricano con una copa de champán en mano. Fue precioso.
Este es el puerto de Hat Bay, con una intensa actividad pesquera. Aquí han puesto el típico mercadillo lugareño, aprovechando la visita de los turistas. Montándonos en otro barquito, nos llevaron a ver las focas del cabo, que podían verse todas amontonadas en una pequeña isla. Esta es su época de reproducción durante los meses de noviembre y diciembre, por eso fue tan fácil ver a todas juntas. Después fuimos a la playa de los pingüinos, llamada Boulder Beach. Es una costa de roca y playa. En 1982 se instalaron dos parejas de pingüinos y 30 años después han formado una colonia y ahora son más de 3.000. Justo al lado hay otras playas donde los humanos pueden nadar tranquilamente, a pocos metros de los pingüinos. Están en la época de muda de su plumaje, de invierno a verano, por eso hay algunos con más plumas que otros. Luego fuimos al Cabo de Buena Esperanza. Se llama así por los portugueses que llegaron y lo descubrieron. Antes se llamaba Cabo de las Tormentas, porque quien intentaba pasarlo naufragaban. Es el punto más al sur del oeste de Sudáfrica. Estamos en el faro, donde acaba la península oeste de Sudáfrica. Y aquí vemos el Océano Atlántico. Le doy la vuelta al faro. Se ve que no hay nada más allá. ¿Ves? Aquí acaba. Atlántico, Índico. Anda, mira, haz una foto de agua. Estamos en lo más al sur y allí ya está el polo sur. Y en el último día del viaje solté toda mi adrenalina metiéndome en una jaula en medio del océano para poder ver al gran tiburón blanco de 6 metros de largo. Fue una actividad súper emocionante para acabar el viaje con el mejor sabor de boca posible. Os lo recomiendo 100%.